Señor, abre mis labios. Solo el Señor hizo grandes por la mañana. Proclama, Señor, tu misericordia. Y de noche tu Padre, recuerda si la mujer sobre la creación.
Dad gloria a nuestro Dios. Escucha el cielo si hablaré, oye tierra los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, recibe como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra.
poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como una novia que se adorna con sus joyas. El Señor le eligió y le predestinó. Templo Santo y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor te ha bendecido, Santa Virgen María, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Abre la misericordia, misericordia, que tenga con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Delante del Señor al preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el temor de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Thank you.
camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, haz que por la intercesión de Santa María, la Virgen, nosotros, tus hijos, gocemos de plena salud de alma y cuerpo. Vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Oh,
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En esta Santa Misa vamos a pedir a Dios nuestro Señor por la unidad de los cristianos, como lo está haciendo toda la Iglesia. Nos unimos pues a la Iglesia Universal en esta intención. También por los peregrinos, familias y amigos unidos en el amor guadalupano. Por Radio ESNE, Radio El Sembrador. Nos unimos en esta oración a Cristo Jesús, al Padre. Y también por la salud de nuestro hermano Rubén González, que está enfermo, bastante grave. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y derrama sobre él los dones de tu Espíritu, para que crezca siempre en el amor a la verdad y busque con firme propósito y con obras la perfecta unidad de los cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siquelaj y ahí permaneció 2 días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó: ¿De dónde vienes? Él respondió: Vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó: ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió: El pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras, y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llanto, y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes Israel han sido inmolados en tus montañas,
¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino, y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto en tus montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con todo el alma y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer.
Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Hermanos, estamos en el octavario de la oración por la unidad de los cristianos. Jesucristo nuestro Señor nos dice en su oración: que sean uno, como tu Padre y yo somos uno. Tú en mí, yo en ti, ellos en nosotros. Jesucristo nuestro Señor hace la oración por todos. En primer lugar, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le dice al Padre: glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. La segunda parte de esta oración es pedir por los apóstoles: conságralos, santifícalos en tu verdad. Y tu palabra es la verdad. Y precisamente con esto comienza la tercera parte de esta oración, diciéndonos: ruego por aquellos que van a creer en mí, por la palabra de los apóstoles. Pero no solamente es de los apóstoles, es también de Cristo, es de Dios. Nosotros escuchamos la palabra de Dios y palabra del hombre. Esta palabra de Dios y del hombre engendra la fe. Y esta misma palabra la conserva, esta fe, y la esclarece, la profundiza esta fe en nosotros. Por eso es muy importante que escuchemos la palabra de Dios, que la prediquemos en la medida de nuestras posibilidades. Es todo un programa de vida. Nos podemos pasar toda la vida predicando la palabra de Dios y no la agotaremos. Esta palabra engendra la fe, y por el bautismo, la fe y el bautismo, somos incorporados al cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. Y en ese cuerpo de Cristo peregrinamos hacia nuestra patria definitiva, el cielo. Por la palabra de los apóstoles. Y nosotros vamos viendo cómo esa palabra de Dios engendra la fe y la caridad. Esa caridad para con Dios y para con nuestros hermanos. ¿Qué significa caridad? Que amemos a Dios y a nuestros hermanos con el mismo amor con que Dios nos ama a nosotros. Sin embargo, aunque estamos unidos los cristianos en la misma fe, en el mismo Espíritu Santo, estamos unidos en la verdad, su palabra, y en la autoridad del Romano Pontífice. Sin embargo, no todos los cristianos, ni nosotros mismos, cada uno de nosotros, ha llegado
a vivir esto plenamente. Por eso es necesario la unidad, que pidamos a Dios por la unidad de todos los cristianos, de todas las iglesias. No solamente esta división va en contra de la voluntad de Dios, sino que es un obstáculo para la evangelización del reino de Dios. La Santísima Virgen María de Guadalupe, que es nuestra madre, nos une a todos. Ustedes lo ven en sus hogares, en sus colonias, en los mercados, en las fábricas, en las parroquias. ¿Qué poder de convocatoria tiene nuestra Madre Santísima? Y este lugar, la Basílica de Guadalupe, es un lugar privilegiado donde nos convoca la Santísima Virgen para amar, conocer a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Con nuestros hermanos y con nuestros familiares cercanos, esta oración, la unidad de los cristianos, es propicia para que nosotros nos reconciliemos con nuestros hermanos a nivel familiar, personal, comunitario, de iglesia. Tenemos que pedir mucho a Dios. Y qué bueno que el Santo Padre Francisco visita América, precisamente buscando la unidad de todos los cristianos y de todos los hombres en Cristo Jesús. Que nuestra oración sea, pues, la misma de Cristo Jesús. Que todos nosotros seamos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Para que todos los hombres crean que Él nos ama a nosotros y que nosotros amamos a Cristo. Pidámosle esto de corazón a Dios por la unidad de los cristianos. Le acabamos de escuchar el Evangelio, cómo mucha gente no creyó en Jesús. Los fariseos, los sumos sacerdotes y su propia familia. Su propia familia. Porque, pues al escuchar que perdonaba los pecados también, ¿qué pensarían los mismos familiares? Y los fariseos, los judíos no lo entendieron esto, también la familia. Sin embargo, Dios nuestro Señor nos va uniendo a todos y tenemos una promesa muy hermosa de parte de Dios que se cumplirá. Habrá un solo rebaño y un solo pastor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Señor. A nosotros nos toca, en este pequeño tiempo que Dios nos permita vivir, seguir construyendo este reino de Dios. Que así sea, que se construya este reino de Dios aquí en la tierra. Oremos, hermanos, al Señor, Dios de todo consuelo, y pidámosle que escuche las oraciones de sus hijos, gracias, que sufren a causa de las divisiones de la Iglesia. Después de cada oración respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por todos los católicos,
para que el Señor conceda un verdadero espíritu de humildad, de manera que ofrezcamos a los demás cristianos nuestras propias comunidades como un hogar acogedor. Oremos. Padre, escúchanos. Por los responsables de las distintas comunidades humanas, para que alejen de sus pueblos los odios y las discriminaciones de orden religioso, ideológico y político. Oremos. Padre, escúchanos. Por los cristianos sometidos a la persecución o al desprecio en las naciones paganas, para que sus oraciones, sufrimientos y el aislamiento que viven lleguen hasta la presencia de Dios. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que el Señor nos libere de juzgar o condenar a los hermanos de las demás confesiones cristianas y nos haga crecer en el amor de los unos a los otros. Oremos. Padre, por nuestros hermanos peregrinos de las familias y amigos unidos en el amor guadalupano, oremos. Padre, por la salud de nuestro hermano Rubén González, oremos. Padre, por nuestros hermanos radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California y El Bajío, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre Santo, la oración unánime que te dirigen las comunidades cristianas y reúna a todos tus hijos en la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el sacrificio que te ofrecemos, Señor, nos purifique y también haga partícipes, finalmente, de los mismos sacramentos a todos a quienes nos une un mismo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, muy especialmente oramos por él que se encuentra en nuestro continente de América, en Perú. Con nuestro administrador apostólico Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que viste reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
alimentados con el sacramento de tu Hijo, te pedimos, Señor, que renueves en tu Iglesia la gracia de santificar que le has concedido, y que todos, los que se glorían del nombre cristiano merezcan servirte en la unidad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios nuestro Señor nos bendice a todos nosotros, peregrinos, a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. También Dios bendice sus imágenes de Jesús, de María y de los Santos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.